Muy buenas gente, espero que se encuentren muy bien. Muy bueno gente, aquí les voy a comentar un asunto que muchos ya me están pidiendo en realidad. Muchos aquí me están pidiendo una serie respecto a que tenga unas voces reales y cosas así por el estilo. Ok, les voy a comentar el asunto. Empecemos. Lo primero es que en realidad para hacer una serie con voces reales no es fácil, no es fácil para nada, es algo muy complicado. O sea, si uno quiere que tenga una serie con voces con éxito, o sea, bien diseñada y no algo mediocre, gente, en realidad el tiempo que uno se puede gastar en estar haciendo eso es demasiado. Primero que todo, estar editando voz por voz es complicado porque hay gente que supongamos que se compromete conmigo a hacer la serie, pero llega un instante y me dice no, me aburrí o ya no quiero, no me queda tiempo. Entonces se daña completamente la serie, completamente se daña. Imaginémonos que eres el personaje pues principal, o sea, se pierde completamente la serie. Entonces, eso es cosa que a mí, pues en realidad me súper preocupa. En realidad, me preocupa demasiado que llegue a suceder algo así. Pues ahí, pues podríamos decir que el proyecto pues queda a medias. Y eso es cosa que yo no quiero. Yo no quiero dejar nada a medias. Pero entonces, gente, yo podría sacar una serie con voces, claro. Nadie está diciendo que no, eso no es imposible. De hecho, creo que me convertiría en la primera serie con voces reales. O sea, digamos, diseñado todo en un juego. ¿Y qué tal es? Pero, bueno, me parece que creo que ya hay. Me parece. Pero creo que no tuvo nada de éxito. Pero bueno, eso no importa. Estamos haciendo lo mío. Bueno, gente, y entonces, yo podría hacerle la serie, pero en realidad necesito mucho tiempo. No, no, o sea, aclaro que no estoy confirmando que pues que la voy a hacer, no estoy confirmando para nada del mundo. Yo quiero diseñar una serie con voces reales, pero, o sea, bueno, no quiero, sino me gustaría. Me gustaría hacer una, pero, o sea, digamos, me gustaría en mi punto de vista, digamos, que tener un GTA con buenos gráficos, para que se vea, digamos, con mejor diseño, más realista, porque en realidad con los gráficos en por defecto de GTA, la serie queda horrible en realidad, queda muy fea. Entonces, o sea, a mí no me gustaría, digamos, hacer algo feo o pues algo a medias ahí, no me gusta. Pero bueno, entonces voy a hacer el esfuerzo por intentarla hacer. Voy a hacer el esfuerzo, voy a ver si me consigo gente al que le interese participar. Bienvenido sea. Me puede hablar al Instagram y ahí pues hablamos. Aclaro que yo no pago. Para nada del mundo, yo no me comprometo a pagarles, que no, que les pago 100 mil pesos por cada capítulo, no, para nada. No, no me puedo estar pues comprometiendo a algo que en realidad yo ni sé si llega a tener éxito. Supongamos que la saco y llega a tener éxito, podría estar sacando más series con voces reales. Pero, entonces, lo que les digo, gente, necesito tiempo en realidad, y demasiado tiempo. Yo podría hacer esto por capítulos, listo, capítulo 1, capítulo 2, de un aproximado por ahí de 10 o 13 minutos, sería mi promedio. U otra sería hacer una película, pero lastimosamente si la hago como película, estilo película, me voy a demorar hasta aproximadamente un año, porque puedo estarme gastando hasta, o sea, digamos, una película, me estoy refiriendo a por ahí a 2 horas, 2 horas y media, o hasta. Bueno, yo creo que 3 horas sería ya muy exagerado, ¿no? Pero sí, si yo quiero hacer algo súper largo para ustedes, algo con un buen inicio y con un buen final, me voy a gastar demasiado. Y si es por capítulos, también me voy a consumir mucho tiempito, pero podría ser que, supongamos que la estoy haciendo y tengo gente con tiempo, por ahí al mes salen por ahí 2 capítulos, a inicios y a finales. Sí, bueno, o a mitad y a finales. Puede ser, ¿no? Si con gente con tiempo. Porque en realidad estar editando la voz y que no, listo, un perro salió ladrando en la voz de él, hay que reiniciarlo. Porque otro audio, otra grabación,
bla bla bla, y mínimo hay gente que se aburre, entonces eso es lo que yo menos quiero, como se los acabo de decir. Aclaro que voy a hacer el esfuerzo, muchachos, voy a hacer el esfuerzo por hacer una serie con voces reales, con buenos gráficos y bien diseñada la serie, con un buen inicio y con un buen final. No, no me estoy comprometiendo, aclaro, no estoy confirmando que voy a sacar una serie para nada. Esto puede ser como lo del GTA 6, un rumor que no se ha ni confirmado, pero tampoco se ha dicho que no. Entonces, gente, yo pues voy a esforzarme, pero pues obviamente yo primero acabo con la serie de Pablo Escobar y después me convoco a la gente y ahí les confirmo si puedo o no puedo. Si la empiezo a sacar, les salgo con un tráiler sorpresa. No les voy a decir que en mayo les tengo algo de sobre las voces reales, no, en realidad no me comprometo. Pero si llego a sacar un tráiler, que eso lo voy a hacer sin aviso, lo voy a hacer con a sorpresa. Y si llego a sacar un tráiler es porque la voy a sacar y espero y aspiro que todo me salga como yo lo estoy pensando, gente. Sin más que decir, gente, esto era algo que les quería aclarar. Yo sé que mucha gente me lo está pidiendo, ya he leído millones de comentarios respecto a eso. Desde el primer video me lo vienen diciendo, yo sé. Voy a hacer el esfuerzo para meter tanto como hombres y mujeres. Voy a hacer todo el esfuerzo posible. Y sin más que decir, gente, muchas gracias por ver el video. Y de pronto más tarde hago directo, de pronto. Ni siquiera he ido a comer. Pero bueno, sin más que decir, gente, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super